En esta gira traigo ¿Quién piensa en ti?, que ya le he estado cantando, que he tenido muy buena aceptación. Creo que también canto Aire, que también es que mi nuevo disco se llama Cox Continental, pero canto dos nuevos temas en la gira de lo nuevo. Y sobre todo, ¿Quién piensa en ti?, ha funcionado muy bien. Entonces, sí, es lo nuevo que traigo. Que vamos a tener en nuestro show el próximo 11 de marzo es La Factoría. La Factoría. Y bueno, todavía faltan un par de invitados por anunciar, que los estaremos anunciando de aquí al 11 de marzo. Tenemos bastantes sorpresas y también, bueno, les quiero comentar que estamos pues, negociando otras ciudades, entre ellas está Oaxaca, Monterrey, Puebla. Esperemos que todo se concrete, como les decía hace rato, pues bueno, estamos, todo requiere como que todos los planetas se alineen y que todas las agendas cuadren. Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos hasta... Otra vez. Hola, yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos hasta que... ¿Por qué? Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia Vázquez del grupo Posdata y quiero invitarlos este 11 de marzo al Velódromo de la Ciudad de México, donde vamos a estar con Soundtrack. Va a ser una noche fantástica. Va a durar más de 4 horas este concierto y van a poder ver a todos sus artistas preferidos de los 80s, 90s y 2000s. No se lo pueden perder. Va a haber muchas sorpresas, muchas participaciones de pues, unas agrupaciones con otras. Bueno, la vamos a pasar increíble y nos vamos a divertir, que es lo importante. Los espero. Velódromo, la Ciudad de México, este 11 de marzo. Ahí nos vemos.
Amigos, soy Federico Vega. Quiero saludarlos, aprovechar este espacio para mandarle un saludo muy grande a mi bonito León Guanajuato y para la revista digital Alegría Mexicana. Con mucho cariño aprovecho para platicarles un poquito de mí. Bueno, yo soy un cantautor mexicano, 100% mexicano, con papás sonorenses, pero siempre he crecido en la Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México, satélite. Soy sateluco por ahí, como dicen por ahí. Y bueno, desde niño siempre he compuesto canciones. Desde que estaba en la primaria, eso gracias a mi papá que era pianista y compositor también. De ahí, bueno, pues el primer festival con el que salí en televisión fue en Valores Juveniles Bacardí. Y de ahí fue mi incursión a la música. De ahí, bueno, estudié música obviamente con mi papá, que era concertista de conservatorio. Y de ahí toqué con artistas importantes como Tatiana, Paulina Rubio, Vivi Gaitán, entre otros artistas. Alfredo Díaz Ordaz, el productor de Thalía, Paz Descanse. Bueno, y de ahí, bueno, seguí componiendo canciones. Hasta la fecha sigo produciendo, componiendo canciones. Y pues estoy contento ahora con la gira de Soundtrack, porque, bueno, está juntando todo el talento que hace mucho no nos veíamos. Hemos crecido con muchas canciones de los años 90. Y pues estoy emocionado que nos hayan invitado a participar en este concierto que se va a hacer este 11 de marzo. Este 11 de marzo va a estar muy bueno en el Velódromo de la Ciudad de México, así que no se lo pueden perder. Y pues nada, mandarles un saludo a Guanajuato. Qué bonito es Guanajuato. Y bueno, mis influencias, bueno, pues obviamente José Alfredo Jiménez. Bueno, pues ¿quién no va a admirar ese gran señorón que fue? Todos tenemos raíces de él y gracias a él somos lo que somos ahora nosotros. Pues compositores como Juan Gabriel, obviamente, no sé, pues Agustín Lara, pues todos los buenos compositores que ha habido. Y pues de ahí para el real, ¿no? O sea, ya más contemporáneos, pues también Leonel García, por ejemplo, muy bueno, el de Sin Bandera, el mismo de Camila, son muy, muy, muy buenos compositores y cantantes.